for the class today. Okay, here we go. And today we have, thank you very much, Santiago Guillén. Okay, don't worry. Don't worry about it. Okay, here we have, okay. This is the class 15, my dear friends. Okay, Lucas Varela, let's pay attention. Okay, here we go. We have the good morning song, but we are going to do it later. How are you today, guys? How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. I am fine, thank you very much for asking. Okay. Let's see. I have a question for you. What day is today, Juan? Juan, what day is today? Thursday. Very nice. Today is Tuesday. Juan Esteban. Solo permítanme un momentito, ok. Juan Esteban. Juan es. Ok. Let's continue, guys. Ok, let's continue. Ok. Let's continue, my dear friends. Ok. And yesterday was Monday. Monday. Yesterday was Monday. Very nice. Monday. Yesterday Monday. Was Monday. And tomorrow will be Wednesday. Wednesday. Tomorrow will be Wednesday. Let's continue. We have the numbers. Everybody listen the numbers. Okay. Okay, guys, we have the numbers. Everybody, please repeat with me, and you have to guess what number is it. Okay, what number is it, guys? Eighty. Today with you, my dear friend, Santiago Gutierrez. Okay, Santi, Santiago, sit down correctly and pay attention, please. Debes de estar sentado correctamente, mi amor, no jugando con tu perrito. Siéntate correctamente y pones atención. Si estás dando vuelta en la silla, no estás poniendo atención. Gracias, my sweetheart. Okay, we have the next number is 40, 40, 40, 70, 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 70
Terry. Terry. 9 o'clock. What is happening today, my dear friends? Okay. Okay, here we go. Okay, we have 8:30, 9 o'clock. 8:30, and this is 9 o'clock. Let's continue. Okay, my dear friends, right now we are going to play Simon Says. Okay? As Simon says, everybody please stand up. Simon says stand up. Simon says stand up. Okay. Simon says sit down. Clap your hands. No, oh, Simon didn't say it. Simon no lo dijo. Okay. Simon says, throw your head. Simon says, throw your eyes. Simon says, throw your nose. Throw your ears. Simon didn't say it. Simon no dijo. Simon didn't say, throw your ears. Simon says, okay, everybody, jump. Everybody jump. Jump like a kangaroo. Everybody jump like a kangaroo. Simon says, jump. Okay. Simon says, clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Okay. Simon says, sit down. Simon says, sit down. Okay, Simon says, okay, everybody take a rest. Take a rest. Okay. Jose Andres, Simon says, everybody take a rest. Okay. Solo permítanme un segundito, mis amores. Okay, here we go. Juanes, ¿me escuchas? Juanes. Okay. Okay, my dear friends. We are Juanes. ¿Me escuchas? Es que se traba. No, mi amor. No, fíjate que yo ya platicamos. Remember that it's time to work about the platforms, okay? It's time to work about the platform. Miss Betsy is going to speak in Spanish, so everybody is going to understand what is Miss Betsy talking about. Voy a hablar hoy en español para que todo el mundo entienda de qué estoy hablando. Esta explicación es muy importante. Esta explicación es muy, muy importante. A ver, pues, mis amores, vamos a ver sobre nuestra plataforma. José Andrés Soto, can you please pay attention? Thank you very much. Okay, here we go. Vamos a recordar que cuando vamos a ingresar a nuestra plataforma, hay una palabra mágica que voy a poner en mi buscador. ¿Quién sabe cuál es esa palabra? ¿Cómo pongo, qué escribo para buscar mi plataforma? A ver, ¿quién se recuerda? Santillana compartir. Santillana compartir. Santillana compartir. Estela Santillana. Estela Santillana. Si quieren, lo apuntan ahí, Estela Santillana. Eso es lo que yo tengo que poner en mi buscador para encontrar mi plataforma. No, yo les voy a mandar un video y una circular donde les vamos a explicar paso a paso. No se preocupen. Esto es para explicarles paso a paso que cómo se ingresa a la plataforma, pero si alguien quiere ingresar antes, está bien, y en estos días que tenemos de descanso, pueden ustedes explorar la plataforma. A ver, ¿quién me puede decir qué hago ahora después de escribir Estela Santillana? Darle clic. Darle clic. Ah, muy darle bien. Click. Y acá tenemos inicio de sesión, y si ustedes se dan cuenta, hasta aparece
aparece el video que vimos la vez pasada, donde nos indica cómo entrar a Estela. Pero ahorita voy a entrar a inicio de sesión. Cuando ya puse mi cursor encima de inicio de sesión, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Quién me puede decir? A ver, Michael, ¿qué hago ahora? Darle clic. Darle clic. Michael no nos respondió otra vez. Muy bien. Acá tengo mi usuario y mi contraseña. Ya Miss Betsy nos mandó una circular donde decía mi usuario y mi contraseña. Levante la mano quien intentó ya ingresar a la plataforma y ya tiene su usuario y contraseña. Muy bien, Diego, Santiago Gutiérrez, Sebas Shiloh, Santiago Gutiérrez. Feren, ¿ya ingresaste a la plataforma? ¿Ya? Muy bien. Alex, ¿ya ingresaste a la plataforma? José Andrés Soto. Sí, yo ya estoy en compartir. A ver, ¿qué manda? Es que hablaron varios al mismo tiempo. Bueno, entonces, eso lo pueden hacer cuando estén... Yo también ingresé. Porque ellos son los... Gracias a mí. Porque ellos son los que tienen el usuario y la contraseña. Muy bien, vamos a meter el usuario y contraseña. A Santillana. Yo les recomiendo que cuando ustedes ingresen en el dispositivo que ustedes trabajen, a este cuadrito mantener conectado, le den un clic, porque eso los ayuda a que no siempre tenga que estar mami y papi ahí tratando de conectarse, sino que deben de darle clic. Entonces, lo voy a quitar porque yo no lo utilizo y esto siempre lo va a mantener conectados, mis amores. Conectarme, I have to click on, y nos va a aparecer nuestra plataforma. Muy bien, ahora ya ingresé a mi plataforma. Luego, vamos a ver, vamos a bajar acá unas manitas. Ok. Luego, tengo, acá en mi perfil tiene que aparecer mi nombre, el grado donde estoy y mi sección. Ustedes están en segundo B, grupo 2. Eso tienen que fijarse que diga, eso es muy importante. Recuérdense que nosotros somos el grupo número 2, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿quién se acuerda, chicos, cómo ingresamos a nuestras plataformas de Richmond Learning Platform y la otra plataforma, MyOn? A ver, ¿quién se recuerda? Ahí hay los puntitos, entonces le doy la segunda, en el segundo puntito y ahí ya. Me voy a los puntitos. Y ahí aparecen las dos plataformas. Hoy vamos a trabajar solamente Richmond Learning Platform, RLP. Esa es la que vamos a trabajar hoy porque cambió un poquito. Y en cambio, MyOn, ustedes ya la conocen y ya la saben utilizar. Bueno, entonces, para ingresar a esta plataforma, pongo mi cursor encima y ahora, ¿qué hago, Juanes? ¿Ahora qué hago, Juanes? Si ya tengo el cursor en mi plataforma. Chicos, ¿qué hacemos ahora? Dar clic. Dar un clic. Dar clic. Dar un clic. Muy bien. Cuando ya tengo esto, van a haber ocasiones que se puede tardar en descargar un momentito. Ustedes tienen que tratar de ser pacientes y esperar. Ahora sí, ya entré a mi plataforma. Remember your section. Recuerden su sección. A, B, C o D, la sección que tengamos, la tenemos que checar acá. G2, ¿qué quiere decir?
Grupo 2. ¿Ok? Entonces, cuando yo ya revisé que esto está correcto, me voy y doy start. ¿Ok? Muy bien. Acá tengo esto. Tengo 4 pestañas. Hoy Miss Betsy nos va a enseñar a utilizar 2. A ver, ¿alguien se recuerda qué significa esa estrellita que aparece en My Assignments? ¿Alguien tiene que recordarse qué significa esa estrellita? A ver, Michael, Alex, Lucas, Diego Juárez, Seba Shiloh, what do you think about it? ¿Qué significa esa estrellita? ¿Ve? Nadie se acuerda. Vamos a darle clic. Esta estrellita en My Assignments dice, new, que hay una nueva tarea. We have a new assignment. La estrella amarilla significa que hay una nueva tarea. Y está muy fácil porque dice my homework y está la estrellita. ¿Pero qué pasa con esta pestaña My Test? Solo le doy clic a esa pestaña. Si Miss Betsy algún día nos deja un examen por este medio, la estrellita va a aparecer a la par de My Test. ¿Ok? La estrella va a aparecer a la par de My Test. Tengo My Assignment and I have My Test. Pero hoy tengo My Homework. Hoy tengo tarea. Miss Betsy, ¿y cómo hago la tarea aquí? A ver, José Andrés Soto, ¿te recuerdas cómo hacíamos la tarea aquí? José Andrés Soto, ¿te recuerdas? Ay, entonces tratemos de poner atención. Acá dice homework, prueba, porque esto es solo para enseñarles a usted. Si yo le doy clic en esta parte, me sale esa pequeña ventana donde me indica qué tengo yo que hacer. Estas son las actividades. Hoy solamente tengo 3 actividades de tarea. ¿Qué pasa si yo le doy clic en esta? Miren. Ah, pues esta es la primera tarea que yo tengo que hacer. The instructions are... read, look, and drop the phrases to complete the sentence. Ok, I have to complete the sentence. Tengo que completar la oración. Entonces, ahorita me van a ayudar ustedes a completar esa oración. Santiago Gutiérrez, number one. Santi Gutiérrez, number one. Santiago, you are not paying attention, mi amor. No estás poniendo atención. A ver, vamos a ver todos. Let's continue with the next one. Okay. Everybody has to help me. Todo el mundo tiene que ayudar. Muy bien. Acá tengo. There aren't for 2 or more objects. There isn't. There are. And there is. Okay. Antes de empezar, a ver, Santiago Salazar. Do you have a question? Santiago Salazar, ¿tienes alguna pregunta? No te escucho, mi amor. Tienes apagado tu micrófono. Sandy. No te pude escuchar, mi amor. Tienes apagado tu micrófono. Muy bien, continuemos en lo que Santi logra resolver ahí sus problemas técnicos. Entonces, tengo que escoger la opción correcta. ¿Sí? There aren't, there isn't, there are, or there is. 2 dresses in the closet. Look at the closet. Miremos el closet. ¿Será que hay 2 vestidos ahí? No. Yes. No. What is the correct option? There aren't or there isn't? There are. There are.
They are. Okay, very nice. Okay. Now we have a cake on the kitchen table. Is there a cake? ¿Será que hay un pastel ahí? Yes. Yes. Okay. There is or there are? Please. There is. Okay. There are and there aren't. There is or there isn't six windows. ¿Será que hay seis ventanas? Let's count. One, two, three, four, five, six. There are or there aren't. There is. Yeah. There are because it's for plural. There are. Y aquí van a ir trabajando ustedes cada una de las actividades, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos otra actividad que está tardando un poquito en cargar. Ahí la tenemos. Ok. This is about positions. We have behind, in, under, on, above, and next to. Okay. The picture, look at the picture, is the fridge. ¿Cómo está el dibujo? Behind. Above. Above. Correct answer. Thank you. Look and draw the broom is the fridge. This is the broom. Look at the broom. Next to. Next to. Next to. Now let's go to the activity number three, I think. Okay, here we go. Okay. Vamos a esta. Okay. Entonces acá les va a aparecer esta ventana, solo que a veces tarda. Tienen que tener paciencia. Listen and click on the correct picture. Picture one and picture two. Take out the trash. What is the correct picture answer? Two. One or two? Two. 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 Clean up the kitchen. Clean up the kitchen. Clean one. Up the kitchen. One. Sweep the floor. Sweep the floor. One or two? One. Two. Two. Okay. Two. Two. Wash the dishes. One. Two. 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 Okay. Cuando yo termino de hacer las tres actividades. Ahorita no terminamos, ¿verdad? Porque ahorita solo les estoy enseñando. Cuando ya terminamos de hacer esas tres actividades, yo le doy submit. Y esto automáticamente le manda el trabajo a mis bebés. Entonces, yo puedo tener my homework y puedo tener my test. ¿Ok? Puedo tener mis exámenes y mis tareas. Cuando ustedes les empiecen a trabajar las guías de esta unidad, ya van a aparecer actividades para realizar en la plataforma. Vamos al botón anterior, al botón rojo, y dice My Study Materials. Estos son los materiales que ustedes tienen para trabajar. Voy a empezar de los más fáciles. Cartoons. Esto es muy bonito porque yo acá tengo cuatro videos con sus actividades. Y Miss Betsy me va a decir qué día los debo de hacer. ¿Sí? Miss Betsy me va a decir qué día debo yo hacerlo. Por ejemplo, The Magic Triangle. Ahorita no tenemos tiempo, pero yo puedo ver el video de Magic Triangle. Hey guys, look! What is that?
I don't know. Open it! Okay. What are those? Okay, lo vamos a dejar ahí y vamos a hacer las actividades. Escuchemos. What is Baggins drawing? Is he drawing a bird? No, he isn't. He is drawing a dragon. He's drawing a dragon. Okay. What is Lucy drawing? Is she drawing a house? No, she isn't. She is drawing a fireplace. A fireplace. Okay, y así vamos haciendo, chequeamos nuestras respuestas. Okay. He is drawing a dragon. Acá tengo que unirlo y voy haciendo cada una de las actividades posteriores al video. Esto es Richmond Cartoons. Lo voy a hacer cuando Miss Betsy me lo indique. Ahora, acá ustedes miran tres libros. ¿Alguien me puede leer qué dice en el primer libro? Thumbs up, second edition, practice activities. Practice activities quiere decir que son las actividades que me sirven para repasar lo que nosotros miramos en clase. Acá tenemos unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. ¿Por qué tenemos 8 unidades? ¿Quién sabe? ¿Por qué está dividido esto en 8? Porque en el libro tenemos 8 unidades. Por ejemplo, nosotros en nuestro libro ya trabajamos la unidad 1 y la 2. Si yo le doy clic a la unidad 2, me van a aparecer 6 actividades como las que les acabo de enseñar al inicio, donde Miss Betsy nos dejó tarea. Aquí está la tarea 1, la tarea 2 y la tarea 3. Ustedes pueden repetirlas las veces que quieran, hasta que les vaya mejor en su punteo, ¿verdad? Pueden jugar, pueden meterse, pueden experimentar. Lo que les recomiendo es que hagan las que es de la unidad que estamos viendo. Si se ponen a hacer otras, no tiene tanto objetivo. Tenemos que hacer las unidades que estamos viendo. Y estas son las que Miss Betsy nos va a asignar de tareas. Entonces ahora buscar las tareas va a ser muy fácil porque me voy a la pestaña verde. ¿Qué encuentro en la pestaña verde? A ver, ¿quién me puede decir? En la pestaña verde con estrellita, ¿qué encuentro? Mis tareas. Las tareas. Y esas actividades, ¿dónde más las puedo encontrar? ¿Quién me dice? ¿En qué libro se encuentra? Exámenes. No, en Practice Activities. En Practice Activities. Muy bien. Ahora vamos a ir al segundo libro. Este libro es muy interesante porque trae mucha información. Le hago clic y este me trae recursos. Me trae cosas que antes yo no podía ver, pero ahora sí puedo ver. Ay, ¿por qué se apagó mi cámara? Ok. Hay recursos que sí puedo yo ver. Por ejemplo, flashcards. Ustedes acaban de encontrar las flashcards de la unidad 2. ¿Se recuerdan que yo se las pasaba? Aquí están las flashcards. También van a encontrar... Ahorita voy, chicos, y les doy la palabra. Hojas donde vamos a hacer algunas actividades. Ahora no podemos hacerlas todas por el tiempo. Tenemos los audios de nuestro libro y acá tenemos nuestro digital book. Tenemos 3 libros digitales iguales a los que tenemos en la casa. Lo único es que estos tienen herramientas digitales que nos pueden ayudar en nuestro aprendizaje. Tenemos el Practice Book, el Student Book y el Sticker Book. Tenemos el de los stickers. Acá pueden ver, tienen su sticker, su Student Book, y es en esta cajita azul. Ustedes le dan clic, encuentran los audios de la unidad
Muy bien. Encuentran las flashcards. ¿Se recuerdan de las flashcards que Miss Betsy les enseñaba en clase? Aquí las saca Miss Betsy, ¿ve? Acá tengo las flashcards. Perdón. Oh, my God. Acá tengo las flashcards. Me salí. Perdón. Me salí. Entonces, en el Student Book tengo muchas herramientas. Perdón, mis amores, me salí. Que puedo utilizar. Miren, tengo los audios, así como los tengo en una pestaña, en mi cajita azul. También tengo los audios. Tengo el póster de la unidad. Tengo el póster. Miren, este es el póster de la Unit 1. Esto pues solo mirábamos que Miss Betsy lo utilizaba, pero ahora ustedes lo pueden utilizar también. Esa es la ventaja, que ahora miren, este póster es interactivo y ustedes lo pueden usar y colocar de la manera que no sea útil. Muy bien. El otro libro que tenemos acá es el... Oh my God. Es el libro Practice Book. El Practice también lo pueden explorar. Chicos, yo deseo de verdad que pasen una Semana Santa llena de mucho amor con su familia. Recuerden que es un tiempo de oración. Si alguien, así como Santiago Miguel, tiene alguna dificultad con su plataforma, por favor escríbanme un correo y con mucho gusto yo voy registrando los problemas que hayan para buscarle una solución. Santi Guillén, ya vi que no te aparece Mayona, ahorita voy a revisar por qué. Oyes, y pues les deseo que tengan un excelente tiempo, que le recen mucho a Jesucito y los esperamos con las baterías. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.